Con la venia de la presidencia. Adelante. Hoy me dirijo a ustedes para hablar a favor de la reforma constitucional en materia de salarios mínimos. Una reforma que sin duda representa un avance significativo para la protección de los derechos laborales de miles de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Vamos a votar a favor como grupo parlamentario de esta iniciativa, pero lo hacemos no solamente votando, lo hacemos con la firme convicción de que existen áreas críticas que deben de ser atendidas para que esta reforma cumpla con su objetivo de manera justa e inclusiva. El dictamen que hoy discutimos modifica el artículo 123 de la Constitución para asegurar que la fijación y revisión anual de los salarios mínimos siempre sea mayor que la inflación. Este ajuste es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizarles un ingreso digno, sobre todo en un contexto en el que la inflación ha sido un desafío constante para la economía de las familias mexicanas. A lo largo de la historia de nuestro país, hemos sido, como partido, impulsores de políticas públicas que buscan mejorar la vida de la gente, desde la creación de instituciones de seguridad social hasta la implementación de programas que promuevan la igualdad de oportunidades. En esta ocasión, la reforma constitucional en materia de salarios mínimos se inscribe en esa línea de acción, porque establece un piso para que los trabajadores no vean mermada su capacidad de compra por el aumento de precios. Sin embargo, como señalan estudios recientes, el impacto de los incrementos del salario mínimo no se limita a mantener el poder adquisitivo, sino que también puede ser un motor para el crecimiento económico, cuando se implementa de manera adecuada y con una coordinación eficaz de políticas de control de la inflación. Estamos a favor de esta reforma porque reconocemos que un salario mínimo que se ajusta conforme a la inflación es una medida que refuerza el principio de justicia social establecido en nuestra Constitución. Sin embargo, no podemos ignorar las fallas y limitaciones evidentes de este dictamen. Y es que a la segunda vertiente de la reforma, donde se propone incrementar el salario mínimo para las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanente, así como médicos y enfermeros, hay una clara exclusión de un número significativo de trabajadores que también desempeñan funciones esenciales para el desarrollo de nuestro país. Un caso notable es el de los maestros de educación inicial, preescolar y primaria, que no son de tiempo completo y que laboran bajo contratos de medio tiempo o por horas. La reforma propuesta garantiza un salario base en números netos de 16,777 pesos mensuales para los docentes de nivel básico de tiempo completo, pero deja fuera a aquellos que no tienen esta modalidad de contratación, a pesar de que su labor es igualmente crucial para el desarrollo educativo de miles de niños y niñas en nuestro país. Nosotros creemos en el PRI que esta distinción no refleja la realidad del sistema educativo mexicano, donde todos los maestros contribuyen de manera significativa a la formación de las futuras generaciones, independientemente del tipo de contrato que tengan. En este sentido, es fundamental recordar que la exclusión de estos docentes perpetúa una desigualdad salarial que contradice el espíritu de equidad que debería de guiar esta reforma. Por ello, propongo que se amplíe el alcance de la reforma para incluir a todos los maestros de nivel básico, independientemente de su carga horaria, asegurando así que nadie quede atrás en este esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Como representante popular, no podía quedarme callado sobre este punto en específico, porque el magisterio merece ser atendido y reconocido en su totalidad, no solo por el número de horas por las que han sido contratados. Estos profesionales, al igual que los demás servidores públicos que se incluyen en esta reforma, merecen una remuneración justa acorde con la responsabilidad
y la importancia de su trabajo. Al dejarlos fuera, la reforma pierde la oportunidad de fortalecer el sistema educativo con incentivos que mejoren las condiciones de trabajo de todos los que forman parte de él. Es importante señalar que incluir a estos sectores en los beneficios de la reforma no solo es una cuestión de justicia, sino también una medida que contribuirá al fortalecimiento de la economía en su conjunto. Si bien el PRI apoya el aumento de los salarios mínimos, y así lo vamos a reflejar con nuestro voto, consideramos que el gobierno debe de garantizar y hacer un esfuerzo que estos recursos se utilicen de manera eficiente y que se establezcan mecanismos claros para evitar que el incremento salarial sea erosionado por cargas fiscales adicionales como el impuesto sobre la renta. De no atenderse este aspecto, corremos el riesgo de que el beneficio del incremento salarial se vea disminuido para los trabajadores debido a las retenciones fiscales. La responsabilidad del Estado no termina con el aumento del salario mínimo y así lo subrayamos con una gran responsabilidad. Es fundamental que esta medida sea parte de una estrategia integral que incluya políticas para controlar la inflación y asegurar que los incrementos salariales realmente se traduzcan en mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores. Compañeras y compañeros, hoy votaremos a favor, porque sabemos en este grupo parlamentario que hay que buscar acuerdos y, como lo hemos dicho, vamos a votar siempre a favor cuando la gente sea beneficiada de manera directa. Este es un voto responsable que reconoce la importancia de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero que también demanda que esta mejora sea equitativa y alcance a todos y a todas aquellas que desempeñan funciones esenciales para el desarrollo de nuestra nación. Debemos seguir trabajando para que los derechos de todos los trabajadores sean respetados y para que el bienestar de las familias mexicanas se fortalezca todos los días. En conclusión, esta reforma es un paso importante, pero no suficiente. Necesitamos hacer más para asegurar que el salario digno que hoy estamos promoviendo llegue a todos los sectores que lo merecen, porque un México más justo es un México donde todos los trabajadores, sin importar su tipo de contrato o su profesión, puedan vivir con dignidad y acceder a un futuro mejor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.